El 21 de mayo se realizó la audiencia pública del informe del estudio de impacto ambiental del terminal portuario en Chancay. Uno de los asistentes fue el regidor distrital Manuel Cerrati, quien señaló que hubo una situación muy preocupante dentro de esta audiencia pública. De ayer hemos participado de esta audiencia pública organizada por terminales portuarios, ¿no? Para informarnos casualmente sobre el avance del estudio de impacto ambiental, ¿no? Pero que hay que partir de un contexto de verdaderamente preocupante, ¿no? Toda vez de que el día de ayer pues no ha habido, pareciera, no estoy afirmando, de que se ha preparado esta reunión simplemente para traer personas que estén, ¿no?, entre comillas, ¿no?, de acuerdo con el proyecto, ¿no? Y creo que eso ha generado una mala impresión, no, no solamente en mi persona, sino en mucha población de Chancay, ¿no?, al ver pues el enorme cantidad de personas de construcción civil, ¿no?, que al final, al ingresar, ¿no?, después se sacaban el chaleco para no ser identificados dentro ya del auditorio, ¿no? Yo creo que eso pasa porque la empresa no está convenciendo a la población de que su proyecto verdaderamente va a traer beneficios al pueblo de Chancay, ¿no? En estas dos últimas reuniones de que ha tenido, pues, para mí, ¿no?, de que traer personas y traer inclusive, traerse 200, más de 100 policías de otro sector, con el ánimo de preparar toda esta audiencia pública, ¿no? Yo creo que nos da la razón de que mucha de la gente de la población de Chancay no está de acuerdo, pues, con el proyecto, y lo que hace la empresa es traer gente, ¿no?, de repente incentivado o no, no me consta, pero que estén a favor del proyecto, ¿no? Y eso hace más que ver, pues, de que en realidad la gente de Chancay no está convencida, ¿no? En cuanto a lo que es esta reunión, ¿es la última ya que se lleva a cabo o va a haber otra reunión, otra audiencia pública? Mira, de acuerdo a la norma del estudio de impacto ambiental, ¿no?, ellos han presentado la propuesta de 3 talleres, que esta no podría ser la última si así lo amerita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como que también pudiera el Ministerio decir de que se hagan 1 o 2 audiencias más a fin de poder determinar o debatir bien esta propuesta, ¿no? ¿Qué considera usted con respecto a propuestas que se realice en un local más amplio, o en todo caso en el estadio municipal, en un lugar donde pueda acceder más población? Mira, no se trata de tener un espacio más amplio, se trata de aperturar, ¿no?, consultas de repente populares que permitan, ¿no?, mayor participación de la población en este proyecto, ¿no? Sobre el congresista Wilder Ruiz, dijo que su presencia es importante, pero llegó muy tarde la reunión convocada en el local de los auxilios mutuos de Chancay. ¿Qué opinión le mereció la presencia del congresista Wilder Ruiz? Me pareció importante, pero a destiempo, ¿no? O sea, yo creo de que como congresista de Lima Provincia, no solamente él, sino los demás congresistas electos por Lima Provincia debieran estar interesados en este tipo de proyectos, ¿no? Que vienen, son proyectos importantes para la región, pero sin embargo pareciera de que no les interesa, ¿no? Simplemente vienen cuando se les invita, ¿no? Y no cuando ellos debieran estar presentes, casualmente para garantizar que estas audiencias públicas se hagan de manera transparente y se hagan de acorde a la ley de estudio de impacto ambiental, ¿no? Ayer el congresista ha llegado, pues ya casi cuando ya se había avanzado bastante la reunión, ¿no? Ha tenido muy buenas intenciones de querer que ingresen la otra parte, porque en realidad la parte afectada del puerto no ha ingresado, tú ves, y para mí me da la impresión, no ha ingresado. Ha habido simplemente un buen grupo de personas que no sabemos, inclusive si son hasta de Chancay, porque muchos de ellos, en realidad muchas caras desconocidas en la reunión, pero en fin, yo creo de que lo que sí ha estado mal, ¿no?, es de que se maltrate, ¿no?, al congresista por sus opiniones que se vierte o no, porque en realidad ahí se crea una mala imagen al pueblo de Chancay, ¿no?